Hola, va, sigo hablando, no sé que si me aburráis mucho. Si... ¿Cómo va? Está mi madre esperando. Hola, buenas noches desde el Centro Cultural Colblan La Torrasa, en una nueva jornada del ciclo de Blues and Boogie del Hospitalet. Esta decimoquinta edición, un tanto especial porque para adaptarnos a las normas contra la pandemia COVID-19 hemos tenido que prescindir del público y hacerlo, retransmitirlo en streaming. Antes de nada, quiero anunciaros que mañana, a las 12 de la mañana, será la retransmisión de la conferencia-concierto de Big Mama Monse, Historias y cançons de dones amb blues des de 1920, que bueno, és una història que aúna història, música i lucha per los derechos de la mujer. I hoy tenemos un concierto especial, doblemente especial, porque, como os decía, para adaptarnos a toda esta extraña situación, hemos tenido que tirar de hacer cintura. A mí se me va a poner cintura de avispa, que me va a venir muy bien, y hemos tenido que hacer una sustitución. Hoy estaba previsto presentar el disco de Recording Sessions de Víctor Puertas y Mas Genuel. Mas Genuel no ha podido viajar, entonces pues vamos a ofrecer un concierto de Víctor Puertas con su banda de Mellotones. La cosa no desmerece en absoluto y esto va a ser una fiesta de blues y rhythm and blues. Adelante, muchachos. Thank you.
sino con Max, que no vuelve, que le mando un saludo ahí donde estés, por Francia, supongo. Así que estamos aquí con el señor Johnny Bickerstone a la guitarra, Oriol Fontanals, Blas Pico a la batería, el señor Balta Bordoy. Vamos a por un poco del señor Little Walter. Espero que estéis bailando ahí en casa, como los cuatro que hay aquí detrás. Oye. Thank you.
Aquí está muy, muy, muy fuerte. Tienes que bajármela, por favor. No puedes, es que cuando canta no escucho nada más. Blas se ha cansado de escucharme. Es... Ya pasa. Ahí está. Y mira que yo lo escucho mucho porque él siempre me da consejos. Y me dice... Me dijo, para quitarte los nervios, porque yo soy mucho más joven que él, aunque no lo parezca, me dijo, tú tienes que imaginarte la gente, el público desnuda. El público desnudo. Lo que pasa que... ¿No? Igual eras tú. Pero, claro, el problema hoy es que no sé cómo hacerlo porque no hay nadie. Hay cuatro aquí desnudos, pero no es lo mismo. Quiero decir que en casa podéis desnudaros, bailar y hacer lo que queráis. Thank you.
gentlemen, el señor Gary Primich. Una gran referencia para todos los armonicistas que os recomiendo seguir. Y vamos a por un tema propio, que este tema se llama No One Like You. Es un tema de mi hermano Santos Puertas que se lo vamos a dedicar. Y lo grabé con Max en el disco. Pero hoy, hace 10 minutos, hemos dicho, vamos a cambiarlo un poco. ¿Por qué? Pues, no sé bien por qué. Porque sí, me aprieta la corbata, entonces pasa lo que pasa. Tenéis que bailar con lo que viene ahora. Un señor que busca a su mujer, a su chica en New Orleans. El tema del señor George Harmonic Smith. Hey, Mr. Porter. One more time. I said, hey, Mr. Porter. Now, what time do the old train leave?
En casa van viendo esto, pero yo me lo estoy pasando de puta madre. Necesitaba esto. Creo que todos. Porque está la cosa muy mal. Y aquí estamos para intentar pasar un buen rato con vosotros. Vamos a por un tema de Jimmy Rogers. Está muy que normalmente siempre me dicen cosas y me insultan, pero hoy me va bien, me motiva, sí. Es que en casa, ¿sabes qué pasa ahí? You know this love I have for you, baby. Well,
clásica, el señor Little Rock. ¡Thank you, thank you, thank you, thank you! No sé si queréis más música o lo dejamos aquí, ¿cómo lo veis? A ver si... ¿Puede, la gente puede comentar, ¿no? Pues que... A ver, ¿qué dicen? La corbata sobra. ¿Eso lo pone ahí? Debe ser mi madre, debe ser. Me encanta. No preguntes. Esto me pasa por preguntar. ¿Qué cambió Masterchef por esto? Dicen que han cambiado Masterchef por este concierto. Tampoco era muy difícil. Perdona, Masterchef, no sé yo si... Bueno, vamos a por otro tema clásico que se llama Sloppy Drunk. Thank you.
estem molt contents d'estar aquí en aquest segle i en aquest cicle de música, de blues and boogie, que s'ha de dir que s'ha fet tot el possible per fer. Així que podeu donar un fort aplaudiment des de casa a tota la gent que està muntant aquest festival, que no és fàcil. A l'Àngel, que està aquí currando. A tots. Así que vamos a hacer una romántica para Ángel. Sergio Dalma. Romántica. Because she is mine.
En la recta final de ese concierto, vamos a poner un clásico de los Five Royals que hace así. Got to go, got to know. One, two, three. I wanna know. My
wasting my time. I gotta know. Dedicated to Steve Geiger, because I know he likes the Five Royales. I know, I don't know if he's watching us, but Steve, this is for you. All right. Okay, vamos ahí con este homework del señor Otis Rush. Thank you.
vamos a por una, vamos a un poco de boogie thing, una cosita de boogie, el señor James Cotton. No, vale. Thank you.
estar aquí con vosotros. Una vez más, el señor Johnny Biggestone a la guitarra. ¡Yeah! Uriol Fontanás al bajo. Blas Bicón on the drums. Y el señor Bata Bordoy al sonido de este video ángel. Gracias al ciclo de blues, espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Tanto como la mitad que nosotros. Así que nos vemos en la próxima cuando se pueda. ¡Quinta puertas! Por si no ha quedado claro, ¿no? Sí, rock and roll. Real Gone Lover, todo lo contrario a lo que soy yo en una canción.
Y nos veiem ben aviat. Víctor Puertas.